Ante la cantidad de basura en Managua y en otras ciudades del país en este invierno, las aguas tienden a contaminarse, donde el 60% son los plásticos, que son perjudicial para las aguas y los humanos, indicó la bióloga Mirna Moncada. Aguas tienen lo que se llaman los cauces naturales o cuencas naturales. Eso quiere decir que las aguas viajan de las partes altas a las partes bajas. Y en las partes intermedias y en las partes bajas están las lagunas, los ríos y todas las fuentes de aguas superficiales. Entonces, cuando nosotros botamos basura en cualquier parte, en cualquier altura de la ciudad, esa basura necesariamente, ya sea a través de los cauces que la alcaldía maneja o a través de los drenajes naturales, van a ir a parar a las fuentes de agua. Y eso constituye un problema grave. ¿Por qué? Porque si pensamos que solo Managua produce un aproximado de entre 1.000 y 1.400 toneladas de basura diario, de las cuales el 60% es plástico. Y los plásticos particularmente son tremendamente peligrosos para las aguas y para la salud humana. Porque entonces, al contaminarse las aguas superficiales, la gente que tiene que beber agua de fuentes superficiales o los pescaditos que nos comemos de las lagunas o de los lagos, esos pescaditos probablemente tienen residuos de plástico en sus estómagos, en su cuerpo, en su anatomía, y eso a la larga nos produce problemas serios de salud. Moncada agregó que las aguas subterráneas también son susceptibles de contaminación. Y por otro lado, también ese plástico y esa basura tóxica que tiene que ver con metales, con latas, baterías, teléfonos celulares viejos que tienen metales pesados, eso al estar en un solo lugar con estas temperaturas, eso se derrite y se infiltra también a las capas subterráneas, de manera que las aguas subterráneas también son susceptibles de contaminación y pueden llegarle residuos de plástico, le pueden llegar residuos de venenos, de fertilizantes y de materiales que son tóxicos para la salud humana. De manera que la conducta de botar basura no es una simple conducta que tiré el plástico y el viento se lo llevó o se lo llevó el agua. No, es una conducta que tiene una consecuencia negativa, tanto para el medio ambiente en general como para la salud humana. Noticias 12, Darlene Téllez.